A, a permitirme leer un, en su nombre un pequeño eh, discurso que él había preparado eh, y el cual yo no voy a cortar. Eh, en, yo sé que los discursos, mientras más cortos, mejor, pero si el presidente ha tenido bien dedicarnos a algunas líneas, la voy a leer con mucho gusto. Dice así, es un honor y un agrado participar en la tercera versión de la Jornada de Derecho Parlamentario organizada por la... Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, cuyo tema este año es el control de constitucionalidad de las leyes y el Parlamento. Aprovecho la oportunidad de valorar el apoyo y la colaboración permanente que la Cámara de Diputados, a través de la Academia Parlamentaria, ha entregado en el impulso y difusión de esta jornada, demostrando un entusiasmo, involucramiento y compromiso para seguir organizando eventos como este. En el ejercicio del proceso deliberativo, Todas las partes interesadas intervienen, escuchan y son escuchados, alcanzando el consenso a través de la argumentación, de la comprensión y consideración de posiciones contrarias, todo en aras de buscar respuestas comunes a problemas diversos. Si bien esta es la esencia del Parlamento como institución, este ha evolucionado en sus fines, composición y estructura. Sabemos que la función parlamentaria clásicamente comprende aquella acción propia del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Y que se desarrolla en cumplimiento de la función legislativa, fiscalizadora y de representación. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ejercicio de dichas funciones se ha hecho más complejo, por cuanto a las distintas cuestiones que son sometidas al análisis del Parlamento requieren de un conocimiento y una profundización de los temas que cada día exigen más a quienes ejercemos dicha labor. Es por ello que en el ejercicio de cada uno de estos ámbitos, el poder legislativo se nutre y apoya en la evolución del conocimiento teórico-práctico emanado del mundo de la academia, resultando de especial relevancia el desarrollo del conocimiento y la investigación en el ámbito del derecho parlamentario y la teoría de la legislación, áreas en las que se desenvuelve prácticamente la totalidad de la función que desarrollamos los parlamentarios y de cuyo avance también dependerá encontrar mecanismos que favorezcan un mejor desempeño en nuestra propia labor. De esta perspectiva, estas jornadas revisten un especial interés para nosotros los parlamentarios. La Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario se constituyó en marzo del año 2009 en las dependencias del Senado, acá en Valparaíso declarando en el artículo 4 de sus estatutos que su finalidad y objetivo es la promoción, organización, producción, fomento, difusión y desarrollo de actividades académicas, de investigación y educativas relacionadas con el derecho parlamentario, la teoría de la legislación y la técnica legislativa. Las jornadas de derecho parlamentario se han convertido en una instancia de apertura de nuevos espacios de debate y generación de conocimiento, fomentando la investigación y profundización de temas jurídicos de relevancia para el cacer legislativo. Promocionan asimismo la comprensión y participación ciudadana en dichos procesos, fortaleciendo el quehacer parlamentario, la comunidad con la ciudadanía, todo ello en el marco de un gran objetivo común, cual es fortalecer nuestro sistema democrático. Nos alegra saber que estas jornadas se insertan en la discusión que actualmente tiene la comunidad jurídica en esta materia, convocando a juristas, investigadores, abogados, asesores parlamentarios, estudiantes y en general a toda la comunidad de personas interesadas en los temas que nos reúnen promoviendo un debate permanente sobre el derecho parlamentario y la teoría de la legislación. Por otra parte, las jornadas han contribuido a incrementar el acervo bibliográfico y el conocimiento sobre los disti distintos temas abordados. Hemos sido testigos el año pasado del lanzamiento de la primera entrega de la revista 50 más 1 de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, publicación anual cuyo propósito es fomentar y difundir los estudios sobre el Parlamento y la teoría de la legislación. En dicha primera entrega se publicaron interesantes ensayos de los cuales, y solo a modo enunciativo, menciono el ensayo del profesor Rodrigo Pineda Garfia sobre teoría de la legislación. Sobre estos aportes, los que nutren el espacio que hoy inauguramos, los que justifican la necesidad de contar con estudios y profundizaciones sobre el derecho parlamentario, todo ello complementado con el sano debate, discusión o intercambio de ideas que todo evento como el que hoy se inicia requiere y al cual desde ya los invito a participar activamente. La convocatoria de este año ha querido circunscribirse al control de constitucionalidad de las leyes que realiza el Tribunal Constitucional, tal vez la máxima expresión de la intervención de un órgano externo al Poder Legislativo en el proceso de formación de la ley. La relación que el Tribunal Constitucional tiene con el Parlamento es ampliamente conocida por el mundo jurídico. Las normas constitucionales, legales y reglamentarias que la regulan están a disposición de todo aquel que quiera consultarlas. Sin embargo, sabemos en verdad del alcance de dicha relación, cómo se ha verificado durante estos años, cómo afecta el proceso de formación de las leyes, cuál ha sido la experiencia comparada de la justicia constitucional. El desarrollo de la jornada es un espacio privilegiado para responder a algunas de estas consultas. Les felicito por esta iniciativa y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Eh, el mundo, Eluchans Urenda, presidente de la Cámara de Diputados.